1910 fue un año muy importante para Chile y para el salitre. En 1910 Alejandro Bertrand escribió un libro que se llamó La crisis del salitre. Nadie lo consideró relevante. Nadie pensó que ese año estuviésemos en crisis, porque los anteriores habían sido de notorio auge. Pero efectivamente en 1910 marcó un punto de inflexión para la economía del salitre. Alejandro Bertrand había hecho un aviso, había enviado un aviso con su libro publicado en París, La crisis del salitre. De hecho, en 1913 entramos en una profunda crisis que solo se recuperó, entre comillas, hay que decirlo por cierto, gracias a la Primera Guerra Mundial, que abrió un nuevo mercado para el nitrato de Chile, que se conoció como salitre refinado para fines bélicos. Y ahí nuevamente hubo un auge. Pero nos olvidamos que como fertilizante el salitre ya había entrado en crisis. Crisis que después, por supuesto, nos vuelve a estremecer una vez que concluyó la guerra. 1910, el año en que también incluso los capitales salitreros ingleses comenzaron a emigrar de esta economía, de esta industria. 1910, el año del centenario. Fue un año muy importante. ¿Y cuáles fueron las voces que se levantaron en esa época para decir, a ver, ¿en qué estamos? ¿Cómo evaluamos nuestra situación como chilenos, como sociedad, como economía? Y esas voces apuntaron directamente a la cuestión social, al problema social en Chile. Alguien que estuvo en Iquique, de paso, estuvo aquí. Venía, dicen, un tanto disfrazado incluso, y escribe un libro que se conoció como Gran Cartas al Presidente de la República, explicándole, contándole lo que pasaba en el Chile real. De Sinceridad, Chile Íntimo, en 1910, firmado por el doctor J. Valdés Canje, que en realidad ocultaba a un profesor llamado Alejandro Venegas. Un libro clave, un libro que nos cuenta de que de toda esta fiesta de 1910 ocultaba Chile un tremendo drama. Como él, otros libros, ¿cierto? Posiblemente de Nicolás Palacio, Racias Chilenas, pero que era anterior. Años antes había publicado Raza Chilena. Este médico, notable personaje, que había sido médico en Junín, que fue testigo de la masacre de 1907, que la narró en el Chileno de Valparaíso, un filántropo, un hombre solidario, un hombre que tenía gran confianza en el pueblo chileno como un pueblo que podría llegar, ¿cierto?, a grandes alturas si estaba bien organizado con autoridades, ¿cierto?, que fueran capaces de orientarlo bien. Él creía, ¿cierto?, en el pueblo de Chile, en su calidad como ser humano. Habían otros que tenían más dudas, pero las dudas apuntaban no al pueblo, apuntaban a la educación. No estábamos recibiendo buena educación entonces. Ahí está, ¿cierto?, nuestra inferioridad económica de Francisco Encina, ¿no? Y muchos otros apuntaron, ¿cierto?, Pinochet Lebrun, Cavero y otros, MacIver, diciendo, miren cómo estamos, pensemos nuestro país, pensémonos como sociedad, proyectémonos al futuro ahora que hemos cumplido 100 años. Aún así, pienso yo, que el centenario de la República tuvo mayor altura de lo que fue el bicentenario en el 2010. Muchos intelectuales en 1910 levantaron la voz, en el 2010, pocos. Y en 1910 también estuvo la voz de una figura señera en la historia social de Chile. Me refiero a Luis Emilio Recabarren, quien estuvo en Tocopilla a cargo del periódico El Trabajo. Fue mancomunado, fue demócrata, pero sobre todo fue quien fundó el Partido Obrero Socialista. Se dice en la oficina salitrera Cholita, otros dicen en Iquique, pero está claro que fue en 1912. Luis Emilio Recabarren, ricos y pobres en la,
en la sociedad chilena. Esa era su visión, su discurso, su crítica social. Luis Emilio Recabarren, que sin duda marcó un hito, llegó a ser diputado de la República y se lo negaron. Luis Emilio Recabarren, el gran líder del pensamiento y movimiento obreros en Chile de comienzo del siglo XX. Partió en 1924, pero su memoria nunca se olvidó en la Pampa Salitrera. Fue incluso candidato presidencial, lamentablemente muy a última hora, y cayó derrotado por otra tremenda figura, el León de Tarapacá, Arturo Alessandri Palma, quien había sido senador por Tarapacá en 1915, derrotando ni más ni menos que al cacique de Tarapacá, Arturo del Río. Arturo Alessandri Palma, su figura entró a la historia de Chile a partir de esa candidatura a senador por Tarapacá. En 1907, tres años antes del centenario de la República, fue un punto de inflexión muy doloroso para La Pampa, para Iquique, por los acontecimientos de la Escuela Santa María, de nuestra ciudad. Pero hubo una figura que tomó estaturas gigantes a partir de ahí, puesto que fue una de las voces, junto a Malaquías Concha y otros, que denunciaron este hecho. Él era diputado por Curicó entonces, muy joven. Me estoy refiriendo a Arturo Alessandri. En 1915 él levanta la candidatura a senador por Tarapacá, por el Partido Liberal, en contra de Arturo del Río, el cacique de Tarapacá, quien incluso lo amenaza, si es que osaba venir a presentar esta candidatura a Tarapacá. Alessandri viene, la valentía de Alessandri de venir a pesar de tenerlo todo en contra, y se alza como el León de Tarapacá gracias, ¿cierto?, a Víctor Domingo Silva, que a él sí le decían León de Tarapacá. Por lo tanto, Arturo Alessandri es el tercer león después de Víctor Domingo Silva y de Eleuterio Ramírez. Y Alessandri llega a ser senador por Tarapacá y él entra en la historia de Chile. Es uno de los personajes más notables que uno puede encontrar. Probablemente él marcó el siglo XX. Desde mi punto de vista, él es uno de los presidentes más importantes en la historia del siglo XX. Si no, es más importante. La figura de John Thomas North ha sido destacada por diversos autores. Curiosamente, un iquiqueño ha querido demostrar que la fama y, en cierta forma, el mito en torno a John Thomas North tiene mucho de injusto, porque en rigor muchas de las cosas que se le atribuyen a North no son ciertas. En realidad, él fue una persona que partió desde abajo, ni siquiera podemos calificarlo de ingeniero, ¿no? Era más bien un técnico.
llegó aquí a Tarapacá a trabajar a la oficina Santa Rita, que era de propiedad de José González Vélez, peruano. Y gracias a su imaginación, su sentido del negocio, logró hacerse de una pequeña fortuna que la invirtió en temas, por decirlo así, claves: el agua, el transporte, la industria. Me refiero a este quiqueño que ya por muchos años se ha radicado como profesor universitario en Wichita, en la Universidad de Wichita, la Universidad del Estado de Wichita, quien la Universidad de Arturo Prat incluso lo honró con destacarlo como doctor honoris causa, que me parece de toda justicia. Me refiero a Pedro Bravo Elizondo. Pedro Bravo Elizondo, si bien siempre su corazón y su sentimiento han estado con el movimiento obrero, ha investigado, tiene un libro famoso que se llama Teatro y Cultura Obreros en Chile. Él es un doctor en literatura y por lo tanto ha sido esa su especialidad. Ha comenzado a escribir sobre los ingleses y en particular sobre John Thomas North. Él escribió recientemente un libro que se denomina El Rey del Salitre y su Época, John Thomas North, editado por Rica Ventura. Muy interesante porque deja muy claro la importancia económica de North, que, como yo les decía antes, fue un periodo relativamente breve. Él muere muy joven, North. Y sin duda que su legado fue imborrable. Hemos tenido acceso al testamento de él y se nota también la humanidad. Él fue bastante generoso con Chile y siempre fue un agradecido a nuestro país. Ello no lo exculpa, sin duda, de que esa ambición, que a veces cuando las ambiciones no tienen límites éticos muy bien definidos, pueden llegar a ciertas fronteras que son cuestionables. Pero Bravo Elizondo hizo un esfuerzo muy significativo para rescatar la figura del Rey del Salitre. Y no solo del Rey del Salitre, sino también antes había rescatado la figura de James Thomas Humberston, Don Santiago, ¿cierto? Donde él hace un estudio preliminar a este escrito, la autobiografía de Don Santiago. Sin duda Don Santiago es un personaje bastante más que genera mucho más consenso, mucha más simpatía que North. Pero Humberston fue empleado de North, trabajó para él en la oficina primitiva. Entonces son dimensiones distintas. Humberston, el gran ingeniero, el inventor, el gran administrador, ¿cierto? North fue el gran capitalista. North, en cierta forma, expresa la presencia británica en el mundo. Esta idea de la economía mundo que nos habla Wallenstein, en cierta forma, North fue una pieza, un peón más, ¿cierto?, de esta mundialización encabezada por Inglaterra, por el Imperio Británico y por la City, por Londres. También Pedro Bravo Elizondo publicó un libro también por editorial Rica Ventura, Tres británicos en la era del salitre, 1830-1930, donde rescata a estos dos personajes de los cuales hemos hablado, de North y Humberston, pero incluye otro, George Smith, que fue muy, muy, muy importante. Smith fue el gran pionero en la noria, fue quien invitó a Charles Darwin a visitar la noria cuando llegó, ¿cierto?, el Beagle aquí a Iquique con el capitán Fitzroy. Fue un gran innovador, un investigador, quien trabajó codo a codo con Bollard, Smith, terminó siendo socio de la casa Gibbs. Es un personaje interesante, digamos. Pero él nos olvidó del mundo del trabajo, Pedro. Quiero hacer un pequeño homenaje a mi querido amigo Pedro Elizondo. Sus libros, La Era Chilena,
el salitre tras la ruta del trabajo, entre muchos otros. Aquí siempre estuvo escribiendo en los últimos años con su esposa, la doctora Judy Berry. A mí me parece que él, Pedro y Judy, y él tradujeron, ¿cierto?, Revolt in the Pampas, el de Theodore Olivier. A mí me parece que incluso tampoco se olvidó Pedro de la Escuela Santa María de Iquique, e hizo un trabajo de recopilación muy importante para sus estudios. Santa María de Iquique, 1907, documentos para su historia. Me he saltado de su libro clásico, Teatro y Cultura Obreros en Chile, y muchos otros, ¿eh? Solamente para establecer de que un iquiqueño, un gran escritor, un especialista de la estatura de Pedro Bravo Elizondo, ha estudiado a los ingleses, y en particular a el Rey del Salitre.